saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a los participantes, a los protagonistas del debate de hoy, y que son don Francisco Pomares, periodista. Bienvenido, don Francisco. Buenas tardes. También nos acompaña don Joaquín Catalán Ramos, director de La Opinión de Tenerife. Don Joaquín, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Contamos asimismo con la participación de don José Adrián García Rojas, profesor de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna. Profesor, bienvenido. Buenas tardes. Y nos acompaña igualmente don Gerardo Setecase, periodista especializado en temas internacionales. Don Gerardo, bienvenido. Gracias por su invitación, muy bien. En el transcurso del programa escucharemos las declaraciones de don Juan Alberto Martín Martín, presidente de la Zona Especial Canaria, CEC, y también del profesor Fernando Río Rull, secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias. En la última parte, como es habitual, nos dirigiremos a la ciudadanía de la calle, preguntando si entienden que va a cambiar algo tras las elecciones norteamericanas y por qué. Siempre en los programas recordamos esos tres rasgos que definen de alguna manera este canal. Este es un canal de propiedad 100% tenerfeña, canaria. La línea editorial es pluralista y estamos en cabeza de las en audiencia de las televisiones, el grupo de cabeza de las televisiones locales de Canarias. Igualmente, animamos a todos ustedes a que participen, si lo desean, a través del correo electrónico. En este momento tienen al pie de pantalla la dirección. Participen, por favor, expongan sus puntos de vista, discrepen o abunden la opinión, lo que ustedes quieran, sobre lo que aquí se diga, y aporten también nuevas ideas. Se lo agradecemos. Bien, y como es habitual, vamos a escuchar esa información que han elaborado los servicios informativos de Canal 8, con lo que abrimos el debate. Yes, we can. Thank you. Yes, we can, sí podemos, lema de la campaña de Barack Obama, quien finalmente pudo erigirse como presidente electo de Estados Unidos, ocupará su nuevo cargo el próximo 20 de enero de 2009, convirtiéndose así en el líder número 44 de la historia de la gran superpotencia. En estos tiempos en los que tanto vende la imagen, uno y otro candidato, Obama y McCain, llevaban meses tratando de convencer al electorado con múltiples intervenciones y apariciones mediáticas estratégicas, incluso este último llevando adosada la figura de una defensora de un nuevo feminismo, la peculiar Sarah Palin. Finalmente se impuso la imagen considerada más cercana del demócrata afroamericano, frente a la quizá más rigurosa del líder republicano. Sin duda, este ha sido un proceso electoral marcado por la crítica situación económica que se vive a escala mundial y donde se ha hecho más patente, si cabe, el papel que juega en este ámbito la nación norteamericana. No han sido pocas las alusiones de uno y otro en su campaña a esta coyuntura y tampoco menos los planteamientos de soluciones para salir de ella. Si nos vamos a los resultados electorales, observamos la nueva conformación del Congreso, que en Estados Unidos se compone de Senado y de Cámara de Representantes. En esta última, de los 435 miembros que la componen, 255 pertenecen al Partido Demócrata, frente a los 174 republicanos. Existen aún 6 miembros sin determinar. Si pasamos al Senado, observamos unos resultados similares. Se trata de una Cámara compuesta por 2 miembros por cada estado, es decir, por 100 integrantes. De ellos, 57 son demócratas, 40 republicanos y 3 están sin asignar por lo pronto. No eran precisamente la tendencia, el discurso y sobre todo la procedencia de Barack Obama sus mayores fuertes al inicio de esta pugna electoral contra una formación más conservadora, pero poco a poco sus palabras fueron llegando cada vez a una mayor parte del electorado. De hecho, inesperada era la respuesta de las urnas en cuanto a número de votantes y número de colectivos representados en ellos. El propio Obama, en su discurso ya como presidente electo, decía algo así: es la respuesta pronunciada por los jóvenes y los ancianos, ricos y pobres, demócratas y republicanos, negros, blancos, hispanos e indígenas, homosexuales, heterosexuales, discapacitados o no discapacitados.
soldados estadounidenses que transmitieron al mundo el mensaje de que nunca hemos sido simplemente una colección de individuos ni una colección de estados rojos y azules. No sabemos si tendrá o no repercusión más allá de sus fronteras eso de que hayan participado tantos y de tan distintas procedencias en esta decisión democrática. Lo cierto es que el mundo vive pendiente del futuro de la gran nación por la cuenta que nos trae, por la continuidad o no de su liderazgo ante el nuevo orden internacional y porque en el mundo cada vez más globalizado en el que nos insertamos, Estados Unidos marca muchas de las pautas, sobre todo ahora las económicas. España ya se ha pronunciado, lo hacía Zapatero, tan solo horas después de conocer el resultado electoral. El país sale ganando con la victoria de Obama, ya que la concordancia con su tendencia progresista hará retomar las relaciones entre ambas naciones. La primera será este fin de semana en la cumbre del G20, donde finalmente han permitido con invitación la participación española. Habrá que estar al tanto de si influye en algo que el país norteamericano disponga de nuevo líder. Hasta aquí el informe inicial que habíamos comentado y con el cual siempre, bueno, pues es un poco el umbral de lo que aquí se debate. Tratamos de obtener de los especialistas que hoy nos acompañan ese análisis de los resultados de Estados Unidos y, por supuesto, la posible incidencia que el resultado de las elecciones ha tenido o puede tener o podría tener en nuestro caso el conjunto español y en Canarias. Bien, tiene la palabra don Francisco Pomares. Adelante. Bueno, yo creo que, aunque es una explicación harto manida, una justificación harto manida, podríamos decir que realmente estamos viviendo un acontecimiento histórico. Histórico no solamente por el hecho en sí, la llegada de una persona vinculada étnicamente a una minoría a la presidencia del país más importante de la Tierra, de todavía el país más importante de la Tierra, sino histórico también porque es consecuencia de un proceso de evolución que se ha dado en Estados Unidos, de evolución demográfica, que ha llevado a que el peso demográfico de los sectores no WAS, de los sectores no blancos, concretamente de los latinos y los negros, haya permitido que se dé un resultado de estas características. Eso cambia completamente el panorama electoral en Estados Unidos, es lo que explica de alguna manera esta victoria. Eso y la personalidad sin duda carismática y especialmente optimista y positiva de este singular personaje que es Barack Hussein Obama y que además ha logrado algo que parece imposible, que es evitar que el voto blanco huyera durante el proceso de las elecciones. De hecho, no ha mejorado los resultados del voto blanco de los anteriores candidatos demócratas, pero ha conseguido mantenerlo. Y eso, en un país como Estados Unidos, es una cosa singularmente compleja. Bien, muchas gracias, don Francisco. Yo estoy de acuerdo fundamentalmente con Paco Pomares en todo lo que ha dicho. Y quizá el tema de la raza, él mismo la ha eliminado del debate, porque ha dicho que no es ni blanco, ni negro, ni mestizo, sino que es un político que viene con una nueva sensibilidad a cambiar el mundo, a cambiar a Estados Unidos, a intentar cambiar el mundo. Y yo creo que se le ha votado masivamente todas las razas, todas las edades, en fin, todos los niveles sociales, porque representa un cambio y también por un hartazgo tremendo que tenía la sociedad norteamericana de los 8 años de administración Bush, de una crisis económica que está ahogando todos los bolsillos de los norteamericanos, de una malísima imagen exterior, de una guerra, de una ocupación de un país como Irak que a todas luces es injusta, de símbolos tan terroríficos como puede ser Guantánamo, que todavía siga vivo. Entonces yo creo que los estadounidenses pues han castigado al Partido Republicano y han optado por este cambio que significa los demócratas. Muchas gracias, profesor García Rojas. Bueno, vamos a comenzar discrepando un poquito. Yo estoy de acuerdo con Paco Pomares en el hecho de que es un hecho histórico, eso no cabe duda. Es un hecho histórico, otra cosa es que algunos de los que, en fin, pues solemos ir con una cierta frecuencia a Estados Unidos y no a Nueva York, que no es lo más representativo de Estados Unidos, no nos llame excesivamente la atención. Quiero recordar que en el sur profundo, en Atlanta, para entendernos, donde hay el famoso incendio de lo que el viento se llevó, pues prácticamente desde los años 70, sin interrupción, hay alcalde negro. Para entendernos. No es la única ciudad, hay otras ciudades donde también ocurre, pero bueno, la vamos a poner como símbolo de lo que podía ser el profundo sur, con los profundos cambios que se han producido en el profundo sur, donde por cierto hay dos estados muy importantes, Virginia y Carolina del Norte.
yo creo que con elementos explicables, sobre todo en el primer caso, que se han pasado en esta ocasión a, o han vuelto al Partido Demócrata, porque la gente se olvida de que el negro norteamericano, por fidelidad a Abraham Lincoln, que era republicano, votaba hasta las políticas de Johnson, que no de Kennedy, de Johnson, votaba tradicionalmente al Partido Republicano, al republicano los pocos que votaban. Yo decía discrepar, ¿en qué sentido? Yo creo que los aspectos, por ejemplo, de la política exterior americana, en términos generales, al americano medio no le interesan profundamente, le interesan grandes eslóganes de lo que es la política norteamericana. Hombre, les molesta y no entienden muchas veces un cierto antiamericanismo que se observa, esté quien esté, que posiblemente yo creo que es de las cosas que le vienen bien. Yo creo que Obama le viene bien al sistema norteamericano como tal, al sistema político. Y eso explicaría, en mi opinión, el apoyo prácticamente unánime, salvo el grupo Murdoch, de los que yo he podido observar, en prensa escrita y en medios televisivos, a Obama. Porque me llama la atención que Chicago Tribune rompe y por primera vez defiende un candidato del Partido Demócrata después de muchos años, no digamos ya, New York Times es tradicional desde los años 60, de Chicago. Sí, pero bueno, también Los Ángeles Times, que también tradicionalmente apoya a candidatos republicanos. Digo que hay aspectos muy sintomáticos y yo creo que es un candidato, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque a veces parece, es un candidato, le viene muy bien al sistema, le viene exteriormente muy bien, porque hay un deterioro total de lo que es la imagen de Estados Unidos. En África es pasión la victoria de Obama, le va a venir muy bien a Estados Unidos en su pugna dialéctica comercial con China, y por otro lado internamente al aunar el voto, como decía antes Paco Pomares, de las minorías. Muchas gracias, profesor García Rojas. Don Gerardo Setejas. Bueno, yo coincido con el profesor y me gustaría agregar algo. Yo creo que al Partido Republicano los demócratas esta vez le ganaban con cualquier candidato. Enfrente tenían o daban la impresión frente al electorado tener el delfín de George Bush, calificado por sus propios medios de comunicación más importantes como el peor presidente de toda la historia de Estados Unidos. Y había un ingrediente que es lo que más le duele al americano, que era cómo en los últimos 4 años Bush avasalló los derechos individuales del estadounidense, que en eso es extremadamente celoso. De manera que era previsible un triunfo de los demócratas. Evidentemente, como dice el profesor, la imagen de Obama es una imagen que va a ser tanto bien dentro del país como en la imagen exterior que va a tener Estados Unidos. Hombre, yo creo que si era tan previsible el triunfo demócrata, debería de llamarnos la atención de que luego, en cuanto a los resultados en votos populares, y habiéndose emitido 114, 115 millones de votos, solamente haya habido una diferencia de 6 millones de votos. Y también debería de ser bastante significativo el hecho de que si era tan previsible la victoria del candidato demócrata, de cualquier candidato demócrata, ¿cómo puede haber ocurrido que durante los primeros minutos del recuento existía una auténtica duda si finalmente se iba a producir esa vuelta, ¿no? Porque hay un dato que yo creo que es fundamental a la hora de analizar esto, ¿no? Y es que los demócratas siempre ganan en Estados Unidos las elecciones en las encuestas. Las ganaron las dos anteriores. Y luego en el recuento pues no ocurrió así, ¿no? Pero bueno, yo creo que efectivamente estaban en mejor situación de la que habían estado en los últimos 12 años. Eso sí es cierto. Yo vuelvo a insistir en que Bush les ha hecho el flaco favor al Partido Republicano. Y que luego la figura de McCain tampoco era una figura muy, no sé, no tenía mucho. Bueno, y la vicepresidenta, la que nombró él como vicepresidenta, Sarah Palin, una mujer de un catolicismo, de un extremismo bastante rancio, yo creo que tampoco a la sociedad norteamericana le puede gustar. Exteriormente, por supuesto, no, pero a la sociedad norteamericana, en absoluto. Yo creo que, de otra forma, estoy de acuerdo con Paco Pomares que la diferencia no ha sido tanta, porque estamos hablando de una votación de 63 millones contra 56 millones y que se ha pasado la barrera del 50% por los pelos, que tampoco ha sido la diferencia tan enorme. Lo que sí es significativo es que se haya conseguido estados que eran habitualmente, tradicionalmente, republicanos.
La gobernadora de Alaska no se arredra, recuerdo, no se arredra, porque ya ha anunciado que se volverá a presentar y será presidenta en los próximos comicios. Yo creo que, voy a coincidir otra vez con Paco Pomares, vamos a ver, yo creo que empezaron a ser bastante previsibles cuando viene el crack, vamos a llamarlo así para todos entendernos rápidamente, de lo que es la crisis financiera, ¿no? Yo creo que ahí claramente ya se va a marcar la distancia. Hasta entonces estaba bastante igualado. Teníamos todo el pálpito. Yo tuve el pálpito de que ganaba Bush contra el criterio general de la prensa hispana y norteamericana cuando ganó el 2004. Yo estaba en Estados Unidos y las viví allí en la Universidad de Florida. Y se lo comentaba un amigo y me decía, estás equivocado, la Biblia de la prensa dice aquí. Y yo le decía, pues no, porque la tendencia, las tendencias marcaban que ganaba Obama. Yo pensaba que iba a ser todavía más apretado, francamente. Y yo creo que a partir de ese crack es cuando empieza, y eso se ve en las encuestas de Rasmussen, que son en lo que ellos llaman track diarios, se ve claramente. Sarah Palin en el electorado republicano es notablemente mejor valorada que McCain. Sin embargo, McCain en el conjunto del electorado es bastante bien, no tanto en el republicano, pero en el conjunto del electorado norteamericano no es mal visto. Recordemos que se hablaba de que podía ser candidato a la vicepresidencia con Kerry, por cierto, y entonces toda la prensa, entre comillas, llamada liberal y prensa progresista en Europa, hablaba maravillas de John McCain. Hablaba maravillas de John McCain. Yo no creo que fuera el heredero de Bush, de hecho fue bastante crítico con Bush. Se nos ha hecho el tiempo de la primera parte del programa. En cuanto lo reanudemos, don Gerardo se tendrá la palabra, que me lo ha pedido, pero enseguida estamos y usted tendrá oportunidad de participar. Enseguida estamos con ustedes. Estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8 dedicado a los resultados de las elecciones norteamericanas. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Joaquín Catalán Ramo, director de La Opinión de Tenerife, don Francisco Pomares, periodista, don Gerardo Setecase, periodista especializado en temas internacionales, y el profesor José Adrián García Rojas, de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido una primera parte del debate. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de don Juan Alberto Martín Martín, presidente de la Zona Especial Canarias, CEC, y de don Fernando Río Rull, secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Yo creo que tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo, fundamentalmente implica esperanza en cambiar pues la situación convulsiva que existe en estos momentos en los diversos continentes, como consecuencia en gran parte las políticas con el anterior presidente. Yo creo que el mero hecho de que el señor Bush deje la Casa Blanca pues nos crea pues infinitas esperanzas, a lo mejor exageradas, pero bueno, pero vamos a ver lo que da de sí la próxima presidencia, pero en cualquier caso en sentido positivo. Yo creo que supondrá una nueva etapa en las relaciones internacionales, en la medida en que Obama ha apostado por el multilateralismo y por tanto abandona el unilateralismo propio de la era Bush. Eso va a significar por tanto que las decisiones claves para el futuro de la humanidad, para el futuro del planeta, incluso para el futuro de la crisis económica, van a ser tomadas por el conjunto de si no de las Naciones Unidas, sí por lo menos de los principales actores, que son por tanto Occidente como Oriente, o como el primer mundo, como el tercer mundo. Por lo menos el recién elegido presidente así lo ha anunciado. A una de las características del periodo de Bush era el unilateralismo, e incluso por la fuerza de las armas, que es imponerse en cualquier zona del mundo, sin tener en cuenta los que eran sus aliados o la opinión de sus aliados. El señor Obama pues ha dicho que va más a una línea multilateralista, unas mejores relaciones con Europa, unas mejores relaciones con países
países asiáticos, y yo creo que eso va, y también con los países emergentes, bueno, con todo el mundo, pero fundamentalmente con esas zonas, esas regiones del mundo, y eso implicará que o teóricamente debe implicar en que muchas de las tensiones actuales, que van a ser difíciles de desmontar, pero muchas de las tensiones actuales puedan disminuir. Desde luego Estados Unidos es la primera potencia militar y económica, pero yo creo que sí cambiaría el orden mundial en la medida en que la percepción de todas las personas, de incluso todos los países, va a ser distinta, de que ya las decisiones no se van a tomar con la amenaza de esa potencia militar, sino con el convencimiento de las ideas y de la confianza mutua entre los distintos países. Yo confío mucho en que el equipo, y tiene un muy extraordinario equipo económico el señor Obama, pues ayude pues a que vayan cambiando y a mejorar las cosas. Bien, es verdad que la situación actual es difícil, va a requerir su tiempo en empezar a restaurar la confianza que había con anterioridad, y que eso se vaya notando en la economía real y lo vayan notando los ciudadanos. Pero en cualquier caso, yo ahí estoy muy confiado. Quizás hay un aspecto que puede ser bueno para los americanos y a lo mejor no tan bueno para el resto del mundo, que es normalmente los demócratas suelen ser más proteccionistas que los republicanos. ¿Qué quiere esto decir? Que posiblemente el comercio mundial no irá pues al ritmo de liberalización que había con anterioridad, pero en fin, eso ya lo dirá el tiempo. En el ámbito económico del primer mundo, yo creo que el cambio podrá ser menor o se podrá notar menor, pero en relación al tercer mundo yo creo que sí va a ser fundamental la llegada de Obama. Y yo creo que con Obama se abre una nueva época que va a mirar sobre todo a África. Es decir, África va a ser, yo creo, el objetivo de Estados Unidos, el desarrollo de África. Y en ese contexto, pues Canarias cobra un protagonismo muy importante, porque nos podemos convertir en plataforma tricontinental y por tanto en cabeza de puente tanto de América como de Europa en ese nuevo continente. Yo creo que para Canarias, tanto Brasil como Estados Unidos, la nueva situación, y sobre todo si, como ha anunciado el presidente, va a adoptar medidas hacia África, yo creo que va a ser muy interesante desde el punto de vista económico para convertir Canarias como plataforma de presencia de esos países. Me refiero a Estados Unidos, me refiero a Brasil, en Canarias, como plataforma para establecer relaciones económicas con todos los países africanos a efectos de ayudarlos y potenciar, pues bueno, o salir de la situación dramática en la cual se encuentran. Desde luego Estados Unidos va a perder el protagonismo absoluto en la medida en que, como dije antes, se abre la época del multilateralismo. Y en ese contexto pues recobra importancia no solo Rusia, India y China, sino incluso la Unión Europea. La Unión Europea puede incluso ser el nexo, el punto de unión de Occidente y Oriente, y por tanto liderar, junto con los países que usted ha dicho, una nueva era. ¿Qué duda cabe que España puede jugar un papel muy importante con Estados Unidos, fundamentalmente por la influencia que tiene en Sudamérica, o las relaciones que tiene y el conocimiento que tiene de Sudamérica, el conocimiento que tiene España o las relaciones que tiene España con los países árabes y de Oriente Medio? No obstante, por ejemplo, el señor Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, pues fue representante de la Unión Europea en Oriente Medio, o sea que hay campos donde la colaboración española y americana pueden intensificarse, yo creo que en sentido positivo. Obviamente las relaciones de Estados Unidos con España van a mejorar en la medida en que peor no pueden ir. Nadie se le escapa que por la salida de las tropas españolas de Irak, las relaciones por lo menos personales entre Bush y Zapatero eran prácticamente inexistentes, y por tanto el cambio no puede ser sino para mejor. Y además, en la medida en que Canarias, mejor dicho, España y Canarias son los países europeos que más cercanos están al continente africano, pues van a tener una importancia fundamental en esas relaciones y sobre todo en el desarrollo
de África. España puede jugar un papel muy importante y en el contexto español, Canarias puede ser la tarjeta de visita, puede ser, como dije antes, la cabeza de puente de todo ese desarrollo mundial en el continente africano. Estos han sido los puntos de vista de don Fernando Río Rull, profesor de la Universidad de La Laguna y secretario general de la Presidencia del Gobierno de Canarias, y de don Juan Alberto Martín Martín, presidente de la Zona Especial Canaria. Iba a tener la palabra, la tiene don Gerardo Setecas. Pues bueno, quería terminar con el tema de por qué me parecía que era previsible el triunfo demócrata. Fundamentalmente, como decía el profesor, empezaba a notarse a partir de este crack financiero que evidentemente era consecuencia de casi una década de aplicación de políticas neoliberales, lo que se conoce como el neocon, que era evidente que al quebrarse las facturas se le iban a pasar a Bush y a su candidato. Bueno, hay distintas interpretaciones de ese asunto, pero yo creo que deberíamos de centrarnos ya en la segunda parte de este esquema, ¿no? Y básicamente me ha sorprendido en la intervención de las personas que se ha entrevistado una cierta percepción de esperanza, ¿no? Es decir, estamos ante un cambio global de las políticas, incluso con carácter mundial, y yo sinceramente creo que no deberíamos de confiar demasiado. Es decir, este es un cambio muy importante, un cambio que, ya digo, no dudo en calificar de histórico, pero yo no creo que se vaya a producir una expansión enorme de la política norteamericana hacia el mundo. Más bien preveo lo contrario, más bien preveo que siguiendo una tradición típica de los demócratas, se produjo una cierta contención de las políticas internacionales, y a fin de cuentas abandonar Irak no es más que eso, a fin de cuentas tomar determinadas medidas en ese sentido no es más que eso. Es muy peligroso plantearse el tema de Irak y anunciar que en 16 meses se va a ir de allí, es someter a los militares a una situación muy compleja en los próximos meses. También es muy complicado decir vamos a cerrar Guantánamo, y yo estoy deseando, como cualquier persona de buena fe, que la cierren inmediatamente, pero también tienen que decir ¿y qué van a hacer con la gente que está en Guantánamo? ¿Qué van a hacer con ella? ¿La van a mandar a sus países a que los asesinen lisa y llanamente, o les van a dar la ciudadanía norteamericana con la que se puede organizar con todos los presuntos alcaideanos convertidos en ciudadanos norteamericanos? Entonces, yo la impresión que tengo es que Barack Obama lo que va a hacer en esta etapa va a ser centrarse en Estados Unidos, se va a centrar fundamentalmente en las situaciones económicas. Yo creo que más que en lo económico, básicamente y concretamente en el empleo, le va a preocupar mucho la situación del empleo. Y bueno, las informaciones de hoy mismo a donde apuntan es a que su mayor preocupación es qué va a ocurrir con el sector del automóvil, donde hay millones de empleos que peligran en Estados Unidos. Y eso forma parte de las políticas clásicas de los demócratas, es decir, vamos a tener proteccionismo. Ya se le escapó durante la campaña alguna cosa sobre la organización libre mercado y sobre los acuerdos de libre comercio con Canadá y con México. Yo la impresión que tengo es que no nos va a dar todo lo que esperábamos, pero aún así realmente hay una cierta sensación de liberación de habernos quitado de encima esta administración conservadora de 8 años. Nos hemos quitado realmente una losa de encima. Yo estoy con Paco en que él lo va a intentar y que la dificultad es enorme. No coincido en que se vaya a centrar más en Estados Unidos que en las relaciones internacionales. Creo que va a intentar compaginar ambas vertientes. En lo que es la política interior, tiene pues ahora mismo una crisis económica que está ahogando a las familias, ha subido la tasa de paro, no hay una sanidad universal, hay problemas educativos. Creo que tiene previsto invertir 1 billón en estas políticas sociales, si es que las arcas norteamericanas lo soportan, ¿no? Que esa es otra. El tema de Guantánamo, yo creo que sí, que como gesto tiene que proceder al cierre de Guantánamo, aunque efectivamente no hay pruebas concluyentes contra esos prisioneros y podrían quedar en libertad, pero desde luego es un símbolo de otra política que ha estado muy mal vista dentro y fuera, por lo cual yo creo que sí tiene que proceder al cierre de Guantánamo. Y en cuanto a la política exterior, yo creo que España tendrá su importancia, pero en un segundo nivel, porque ahora mismo la prioridad es retirar a los 150.000 soldados de Irak y enviarlos, según ha dicho él mismo, a Afganistán, que es donde está el eje del terrorismo y donde pueden encontrar a la gente de Al-Qaeda que llevan años persiguiendo. Eso por un lado. Después tiene Centroamérica, la propia África, que creo que Juan Alberto Martín se refería que también su impulso iba a ser con África. Yo creo que también va a ser. Es decir, tiene muchos frentes abiertos
y bueno, vamos a ver qué consigue hacer. Yo soy optimista, por lo menos creo que la intención está ahí. Yo creo que Estados Unidos, que a nosotros nos obnubila un hecho que yo creo que es incontestable, y es que España nunca ha tenido, tiene y en mi opinión tendrá política exterior. Por eso no pueden existir políticas de Estado. Es decir, hemos tenido una serie de discursos y se mantuvieron hasta durante el franquismo, la amistad con el pueblo árabe, en fin, todas aquellas cosas, Iberoamérica, que no hemos logrado todavía cuajar ese concepto, muy bien. Mientras que Estados Unidos es previsible porque sí tiene una continuidad en su política exterior. Pueden cambiar las formas y los ropajes, pero sí tiene política exterior. Hay otros países europeos que también tienen política exterior, como es Francia, por ejemplo, o es Gran Bretaña, son reconocibles. Entonces yo creo que ese es un primer hecho. Segundo hecho, el presidente Obama, cuando hace sus llamadas, distingue, hace un primer grupo de llamadas a un grupo de líderes y un segundo grupo. Por cierto, podría estar Aznar o Pepito o Juanito en la presidencia de España. Estaríamos en el segundo grupo. ¿Por qué? Entre otras, porque nunca hemos tenido una política previsible en política exterior, porque no tenemos política exterior, en mi opinión. Hemos descubierto hace poco África porque han venido unos cayucos y entonces hemos descubierto África y nos hemos puesto a hacer, por cierto, a crear embajadas y tal. Y eso se paga. Yo creo que esos son los dos factores importantes. Ahora, un cambio en los ropajes, etcétera, sí va a haber un cambio en los ropajes. Estados Unidos es consciente y le podría costar muchos votos de que es líder, el líder mundial. Ellos tienen ganada la batalla cultural a través de eso que se llama el soft power, es decir, todos llevamos pantalón vaquero, todos oímos música americana, aunque nos dé vergüenza o no nos dé vergüenza, etc. O sea, esa parcela la tienen ganada, como la ganó Francia en el siglo XIX, que la gente culta pues hablaba francés, hoy se habla inglés, no por Inglaterra, sino por Estados Unidos. Pero claro, también nos hemos dado cuenta en estos 8 años que Estados Unidos, ese liderazgo, no puede ejercerlo, y los primeros que se han dado cuenta son ellos. Es caro. Muy caro. Es muy caro y nos van a pedir al resto que aportemos en la seguridad europea, que nos la mantienen fundamentalmente ellos, y nos van a pedir, y ya lo ha dicho, y está en el famoso este documento Fénix del grupo del Think Tank, nos van a pedir que participemos donde se piensa que es donde está la auténtica guerra contra el terrorismo que se va a seguir, que es en Afganistán. Y eso me recordaba la semana pasada un alumno. Profesor, usted dijo un día que eso significaba que iban a venir más cadáveres. Lamento haber acertado. Van a venir, evidentemente, porque donde pegan tiros, incluso en España, disparaban al aire durante el franquismo y moría gente. Sí, no, quería aportar solamente un dato a lo que dice José Adrián, estoy de acuerdo con él, que este año ha habido más muertos norteamericanos en Afganistán que en el propio Irak. Y evidentemente va a hacer una persecución del terrorismo en Afganistán si los aliados europeos le acompañan, si no, tendrá que repensarlo. Y por lo menos obligará o hará una solicitud de urgencia. Bueno, yo realmente coincido con la mesa. Lógicamente el ciudadano estadounidense tiene que tener esperanza, optimismo, fundamentalmente porque, como decía Joaquín Catalán, está saliendo de un periodo de oscurantismo impuesto por el gobierno de Bush. Lo que no entiendo es tanto optimismo por parte de los entrevistados y el optimismo que yo veo en el resto de Europa, fundamentalmente porque Estados Unidos tiene un bipartidismo, como dice el profesor, ellos tienen políticas de Estado. Y hay una vieja frase de un ex secretario de Estado, que yo no me equivoco si era Henry Kissinger, que decía: nuestro país tiene intereses permanentes y socios circunstanciales. Esto es que yo recurro afuera a quien necesito para servirme de lo que me hace falta en mi país. Y después, si necesario, me lo quito de encima. El último que ha pagado esas consecuencias se llama Bin Laden, que fue utilizado para ciertos objetivos. ¿Y Europa qué puede esperar? Como dice también el resto de la mesa, Obama está hablando de retirar tropas de Irak y desplazarlas a Afganistán, pero mi criterio, mi punto de vista es que le va a pedir a la OTAN o le va a pedir a Naciones Unidas fusionar la misión internacional con la operación Libertad Duradera,
meter la mayor cantidad posible de gente. La propia, el propio Pentágono dice que necesitaría al menos 500.000 de hombres para ocupar estratégicamente Afganistán. Y en lo económico, como usted dice, el demócrata es esencialmente proteccionista. Me parece que vamos a ver crecer más que nada los aranceles de importación, y me gustaría ver qué va a hacer con el famoso NAFTA, este que quería hacer una Unión Europea desde Alaska hasta Tierra del Fuego en la Patagonia, y si realmente los que firmaron eso van a ver un resultado en los próximos 4 años. Estaremos enseguida con ustedes, intervendrá don Francisco Pomares, que ha pedido la palabra, en cuanto reanudemos el programa. Estamos en Canal 8, en el programa de Crítica Noche dedicado a las elecciones de Estados Unidos, a los resultados de las elecciones y también a la posible incidencia que pueda tener tanto en el conjunto español como en el archipiélago canario. Nos acompañan, son los protagonistas del debate, don Gerardo Setecase, periodista especializado en temas internacionales. También el profesor José Adrián García Rojas, de Ciencia Política de la Universidad de La Laguna, don Joaquín Catalán Ramos, director de La Opinión de Tenerife, y don Francisco Pomares, periodista. Hemos tenido dos partes del programa, vamos ahora a la calle. En la calle se ha preguntado, ¿cree que cambiará algo tras las elecciones norteamericanas? ¿Por qué? Pues escucharemos las respuestas. Yo confío que sí. Esa es la esperanza que tenemos todos, ¿no? Esperemos que sí. No lo sé, posiblemente sí. La gente lo que espera es eso, que cambie. Sí, yo pienso que sí, que haría falta un cambio y creo que se ha producido. Vamos a ver. Sí, yo creo que va a ser una repercusión mundial y que va a cambiar todo de aspecto, porque ya, para empezar, es una persona de color en la Casa Blanca, que ya es importante, y yo creo que va a ser un cambio importante. Posiblemente con el cambio de gobierno ahora, pues las cosas deben mejorar, mayormente para el gobierno cubano, venezolano y todos los países latinoamericanos. Él transmite que sí, su imagen de persona transmite que sí. Espero que así sea, porque a nivel mundial estamos todos atentos y que sea para bien para todo, para el país propio como para los países que tenemos que ver también con eso. Un poco complicado, pero seguramente va a ayudar que Obama está luchando por la gente trabajadora y al ser de color pues tendrá más sintonía con la gente que lo ha pasado mal y posiblemente vaya a luchar más a favor de los desfavorecidos. Ojalá, eso esperamos, ojalá, ¿no? Rogamos a Dios que cambie todo el mundo. ¿Por qué? No. Creo que esto es un caos, que todo para abajo. Bien, pues ya ve que la mayoría aplastante ha incidido en la Obamamanía, que ya después haré algún comentario, y en cambio el final no ha sido ese. Iba a tener la palabra don Francisco Pomares. Bueno, con la excepción de la señora del muy descriptivo, que yo creo que representa ese porcentaje que siempre ve la cosa negra, que siempre ve la botella vacía, aunque esté medio llena. Lo cierto es que ya se ha producido un cambio. Yo, saben que no soy muy optimista en relación con esto, pero ya se ha producido un cambio, y es el cambio que en la opinión pública española, y me imagino que esto es también una percepción en la opinión pública mundial, hay sobre Estados Unidos. Lo que hay es un cierto deseo de que nuestro vigilante, nuestro guardián, cambie su actitud y adopte una actitud más paternalista, una actitud más entregada, más de defensa de los intereses generales y menos de defensa de los intereses del gran capital. Pero claro, esta percepción, para que se plasme, tienen que ocurrir cosas, y tienen que ocurrir cosas sustancialmente importantes. Yo creo que a Obama no habría que darle 100 días, sino que habría que darle unos 500 o 600 para que le dé tiempo de ir haciendo algunas de las cosas que se han planteado, y que posiblemente van a empezar por hacer frente a la situación económica en el país. Y posteriormente yo creo que se van a producir algunos gestos en política internacional, pero que son gestos que no van a cambiar la tradición de la política internacional norteamericana. Y en relación con Irak sí me gustaría hacer una mínima puntualización.
Estados Unidos se va de Irak porque ya no tiene sentido que siga allí. Y ese es el hecho. Es decir, Estados Unidos no se va de Irak porque Barack Obama haya decidido que hay que irse. Estados Unidos seguía en Irak porque Bush no quería reconocer que se iban en la situación en la que están. Pero es que en estos sentidos, desde que el general Petraeus, digamos que de alguna manera resolvió las cosas y puso la situación en dentro de la normalidad, ya no tiene mucho sentido aguantar mucho más allí. Lo que hay que hacer es hacer la transferencia de los poderes militares al gobierno iraquí y concentrarse donde desde el principio las personas que tenían más cabeza y menos prejuicios consideraban que estaba el verdadero problema, ¿no? Que era en la frontera entre Pakistán y entre Afganistán y Pakistán por un lado y entre Afganistán y los antiguos países soviéticos, que es donde realmente está el follón. No, a mí me encanta ver la encuesta de la calle porque se ve que la gente está con Obama y ha percibido ese cambio que Obama proclama, ¿no? Pero claro, las dificultades son muchas. Estamos hablando de relaciones internacionales y Obama dice que quiere liderar, que Estados Unidos lidere un nuevo mundo, pero claro, con una Rusia que se planta ante los escudos antimisiles, con una Corea del Norte que se está nuclearizando, con la carrera nuclear también de Irán, son, en fin, yo creo que muchos obstáculos para poder liderar ese cambio. Ojalá sí lo haga y tengamos alguna buena noticia. En el tema de Irak, sí se tienen que retirar, pero dijo Obama que si había alguna insurrección volvería a las tropas, por lo cual la percepción no es demasiado buena. Yo quería introducir, sin ánimo de terciar ni muchísimo menos, porque el debate de ustedes son los protagonistas, pero como mero apunte, por un lado, dentro de ese optimismo que hemos visto en algunos de los intervinientes en el programa, relacionado con la Obamamanía, sí, yo sé que es un término un poco raro de decir, pero ya se ha producido en Internet, en un portal de Internet en las últimas horas han empezado las subastas en Estados Unidos con objetos del presidente electo, ¿no? Entonces, como mera curiosidad, pues miren ustedes, por un ejemplar del New York Times, la primera edición del resultado, pues ya se han ofrecido $99 por un ejemplar del periódico, ¿no? Porque hay alguien que desea tenerlo, ¿no? Y ya está, y subiendo, pero dice, y subiendo. $710 y subiendo por un ejemplar de la revista Time, también con la imagen de tal. $2.590 y subiendo por un póster oficial de la campaña firmado por él. Y $3.250 y subiendo por un ejemplar de la primera tirada de Sueños de mi padre, obra, como ustedes saben, de Juan. Bueno, frente a este optimismo, pues un experimentado diplomático sueco, es embajador de Suecia en la ONU, el señor Pierre Schori, hacía hace muy poco unas declaraciones a La Vanguardia de Barcelona, donde decía que Obama hará muchas cosas que no gustarán a los europeos. Él hablaba con su experiencia diplomática en la ONU, y que, digo, para compensar un poco esta Obamanía y este optimismo de tal, que no gustarán. Y sobre todo, lo que sí advertía, que bueno, que habrá que estar, por supuesto, pendientes de cinco temas, ¿no? Pobreza, a ver, ¿cuáles son las primeras medidas de pobreza que va a adoptar? Guerras en el Medio Oriente, Irak, pero también Afganistán, y aquí las intervenciones de ustedes. Cambio climático, proliferación nuclear y fortalecer las instituciones multilaterales. No solo las Naciones Unidas, sino también el Banco Mundial, ¿no? Bien. Este diplomático, yo hago este apunte, por si acaso, pues ustedes quieren hacer algún tipo de intervención o no. Sí, yo creo que todo esto está en el famoso documento este Fénix, que conocemos todos por, en fin, a ver si lo encuentro en internet, porque lo quiero leer, hecho por un grupo, en fin, de altos cargos de la época de Clinton. Yo estoy de acuerdo con el embajador, en el sentido de que yo creo que él va a tomar medidas internas, por una razón muy sencilla. En Estados Unidos cada dos años se renueva toda la Cámara Baja. Esa elección va a significar, se va a leer si hay un apoyo o no hay un apoyo. Él tiene que mantener viva la llama y son elecciones que evidentemente no se presenta a él, va a votar bastante menos gente.
¿Y qué lectura? Y ahí yo creo que de salida las posibilidades de los republicanos son más amplias, porque claro, en 2 años pueden, es poco tiempo y es mucho tiempo dependiendo de qué. Y parece ser que el frente a Clinton, que olvidó un tanto el programa y se dedicó a una austeridad financiera para la última época de Ronald Reagan, por cierto, recordado como quizás el presidente más querido de los Estados Unidos por encima de Franklin D. Va a empezar con ese tipo de medidas internas y vuelvo a repetir, en política exterior yo creo que va a tender la mano a oír más, le entrará por un oído y le saldrá por otro determinadas cosas, nos va a pedir a los europeos que nos mojemos más. Como decía Inocencio Arias hace poco, también en una entrevista, como dicen algunos en Estados Unidos, que no seamos gorrones y nos dediquemos a pagar más por la seguridad de la propia Europa, que no tengan que venirnos como los problemas de la antigua Yugoslavia a solucionar el tema el amigo americano porque los europeos no nos poníamos de acuerdo sobre el particular. Coincido, el tema de Irak no ha sido tema de campaña. No ha sido tema de campaña porque se considera que es un tema prácticamente solventado. No hay víctimas ya prácticamente en el ejército norteamericano. Hay víctimas civiles, hubo el otro día, pero no las que salen en la CNN, para entendernos, y que afectan. La guerra de Vietnam se perdió por las imágenes de los soldados americanos muertos, no porque bombardeara con napalm X poblaciones de Vietnam del norte, del sur y de donde fuera. Entonces yo creo que estos van a ser los gestos fundamentales. Yo creo que él va a volver hacia adentro porque es lo que le pide además su ciudadanía con una política de gestos. Miguel, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo. Solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, que en la que yo ruego que condensen aquello que tengan aún en el tintero y que no se lo lleven, sino que lo faciliten como han facilitado otros criterios en el transcurso de este debate a la ciudadanía que nos está siguiendo el programa. Última intervención, don Gerardo Setecas. Bueno, yo coincido con que la primera etapa de Obama va a ser centrarse en la problemática interna de que le va a dejar Bush, que es bastante complicada en lo social, en lo económico. En lo internacional, empiezo a observar algunas traiciones a su propia plataforma y a sus propias promesas. Una de ellas fue que iba a negociar inclusive con aquellos países que Bush había denominado como el eje del mal. Eso daba a entender que iba a negociar con Irán. Una llamada telefónica y la declaración por los medios de la señora Tzipi Livni, advirtiéndole que es desagradable a Israel una reunión de ese tipo, provocó que a la mañana siguiente el señor Obama dijera que era totalmente imprudente que Irán tuviera armas nucleares, es decir, le cambió parte o le cambió toda la estrategia para Oriente Próximo la llamada de una persona desde Jerusalén en algo que él tenía o tiene una esperanza, que es tratar de irse, si se va dentro de 4 años, por lo menos habiendo arreglado eso. Gracias. Bueno, yo creo que los norteamericanos van a estar muy atentos a ver si es cierto que puede llevar a efecto el tan cacareado plan de rescate de la clase media. A ver si va a bajar las políticas de la sanidad, porque la sanidad en Estados Unidos, que supone un 16% del PIB, hay 46 millones de personas sin cobertura médica, y porque no es universal. A ver si hay posibilidades para que entre en el sistema educativo todas las personas. Y también a ver si le van a vigilar absolutamente, si va a lograr un post-protocolo de Kioto, que también lo ha anunciado con la bajada de emisiones y la apuesta por las energías renovables. Muchas gracias, don Quintalán. Don Francisco Pomares. En el Frente Interior, lucha contra pobreza, intento de creación de empleo, deducción de impuestos de los más pobres, establecimiento de los impuestos que buscan o no a los más ricos, a los que ganan, me parece, son más de 200.000 euros, ¿no? 200.000 dólares, y también una apuesta por la cuestión del cambio climático, porque eso sí vende en Estados Unidos. Sí hay un sector muy importante que ha apoyado a Obama en estas elecciones y que cree en la cuestión del cambio climático. Y en el frente exterior yo creo que básicamente se va a centrar en gestos, pero van a ser gestos mucho más amables que los gestos de las políticas a las que estamos acostumbrados en las 2 últimas legislaturas americanas, pero la línea estratégica va a ser menos la misma. Y hay una cosa que ha dicho el profesor, que yo creo que quizás es la que más nos afecta a todos, ¿no? Que es que yo creo que esta administración, como por otro lado todas las administraciones demócratas, va a exigir
a los europeos que se rasquen el bolsillo y que se ocupen un poco más de los temas de seguridad. Y el primer lugar donde eso va a ocurrir va a ser en Afganistán. Bien, muchas gracias, don Francisco Pomares. Profesor José Adrián García Rojas. Estoy totalmente de acuerdo, no solamente porque me den la razón. Hombre, yo creo que lo importante de esta elección es la tercera minoría en Estados Unidos. Los latinos están por delante ya. Se dice que dentro de 40 años son la mayoría. Ya los latinos consiguen un presidente. A mí no me llama la atención. Los dos últimos secretarios de Estado han sido, y el secretario de Estado en Estados Unidos, en el escalafón, digamos que es muy importante, han sido dos personas de color, que se dice, negras, han sido dos personalidades negras, Powell, un general, por lo tanto, a mí no me llama tanto la atención. Lo que pasa es que como ellos tan descarnadamente nos han presentado a través de películas toda su vida y todas sus miserias y toda su grandeza, nos parece mucho más de lo que de hecho es. Eso, incluso en el sur de los Estados Unidos, uno hace un análisis de los resultados, hay una pervivencia de un cierto racismo fuera de lo que son las ciudades. En las ciudades ha ganado Obama también, entre otras cosas porque son más pobres siempre los centros de las ciudades, y ahí ha ganado claramente. Yo creo que ha ganado es el presidente que en apoyo popular, es verdad que crece el censo, ha estado casi un punto por encima de la elección de hace 4 años, es el presidente en más voto popular, le ha sacado prácticamente 7 puntos al anterior, pero también hay que decirlo, contra todo pronóstico europeo, el 47% para perder. Yo creo que además los esfuerzos de McCain, cuando ya lo había perdido, él quería salir con una cierta dignidad, y yo creo que lo ha logrado, en el sentido de lograr un 47%, con las ayudas que sean, pero lo ha logrado, y yo creo que al final iba dirigido a eso. Pero yo creo que lo importante es todas estas esperanzas que él ha creado, yo creo que se va a dedicar fundamentalmente dentro, que es donde le han votado, y yo creo que va a tener una política de gestos, como decía ahí Fernando, y sí coincido, por ejemplo, en el tema de África, pero va a ser de gestos. África, en la geopolítica norteamericana, no tiene un lugar preferente. Mientras no haya más petróleo, no lo va a tener. Donde hay petróleo, sí, pero ¿y por dónde va? Bien, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los cuatro. También a quienes han intervenido en el programa, tanto en la calle como en las declaraciones de las entrevistas. Y bueno, me queda animarles a que participen a través del correo electrónico. En este momento lo tienen en pantalla. Anímense, comuníquense con nosotros y expongan sus criterios, sus puntos de vista sobre lo que aquí se ha dicho o sobre aquello que no se ha dicho. Realmente, como siempre, este programa, que es el número 218 de debate, nunca se prepara, sino que evidentemente son los protagonistas los que, en uso de su libertad, como no podía ser de otra forma, se exponen, se explican y hacen los programas, ¿no? Y de ahí probablemente el éxito del programa, de que dejamos que los protagonistas intervengan y sean y digan aquello que quieren y no lo que nosotros desearíamos, ¿no? O no desearíamos, no lo sé, pero que no intervenimos para nada. Muchas gracias otra vez y desearles a todos que sean felices, siempre se lo digo, en la medida de lo posible, ¿eh? En la medida de lo posible.